Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este jueves 19 de enero. Estos son los titulares de PTV Noticias. La Junta de Andalucía eliminará el islote de basura que ha crecido junto al puente romano, compuesto de toallitas higiénicas y otros residuos arrastrados por el río. Emaxa confía en que la construcción del nuevo tanque de tormentas ponga fin a este tipo de vertidos, que llegan desde los colectores hasta el Guadalquivir. La Consejería de Fomento completa casi 14 años después la instalación de los ascensores que prometió en 2009. El último ha comenzado a funcionar en un bloque de la calle Caravaca de la Cruz para dar servicio a 15 familias. Los trabajadores de Silos Córdoba exigen una solución urgente que ponga fin a 7 meses de impagos e incertidumbre. Piden al administrador concursal que no obstaculice la venta de la unidad productiva, la única manera de evitar el desmantelamiento de la empresa. A través del Ayuntamiento y la Diputación, Córdoba está promocionando multitud de actividades turísticas en Madrid. Nuestro compañero Fernando López nos ofrece la crónica de la segunda jornada de Fitur. Poquito a poco van abandonando este recinto de IFEMA aquí en Madrid todos los que han estado presentes en este segundo día en Fitur Córdoba. El ayuntamiento ha estado promocionando lo que tiene que ver con el turismo de ferias y congresos. En Diputación, el stand que tenemos aquí a nuestras espaldas, hoy ha sido el turno para los distintos pueblos de la provincia, cada uno mostrando las particularidades que tienen y por qué hay que visitar a estos municipios también. Mucho trabajo profesional, como el que vemos a mis espaldas, como pues estos trabajadores informan sobre las actividades, sobre las atracciones que tiene tanto Córdoba por parte de la Diputación, hablando de provincia, como el propio ayuntamiento. ¿Qué es lo que más preguntan cuando se acercan a los stand? Hemos hablado con uno de los responsables, pero la pregunta es clara y la respuesta también lo es: los patios de Córdoba. Bueno, pues principalmente lo que más preguntan es los patios de Córdoba. Es lo que la gente más le llama la atención y nada, nos preguntan temas de horarios, si se puede visitar todo el año, cuando es la mejor época. Y nada, sin duda que mayo es la mejor época y la que todo el mundo quiere visitar Córdoba. Los patios de Córdoba son los protagonistas en el stand del ayuntamiento, donde la propuesta lanzada hoy tiene que ver con el turismo de congresos. Según el alcalde, la dirección es hacer de la ciudad un destino preferente para albergar ferias y congresos. Patios, los cuatro patrimonios de la humanidad, el espectáculo nocturno para aumentar las pernoctaciones y también turismo de ferias y congresos. José María Bellido, alcalde de Córdoba, ha mostrado la ciudad como un destino para acoger ferias y congresos, también gracias al nuevo centro de exposiciones. Ahí hemos hecho una apuesta como ciudad, no como gobierno local, sino como ciudad. Nunca ha tenido Córdoba en los últimos tiempos, bueno, nunca lo ha tenido, ni en los últimos tiempos ni antes. Nunca hemos tenido capacidad para acoger eventos de gran formato, ni congresos de más de 1.500 personas, ya no había espacio para celebrarlo, ni ferias profesionales, como esta misma de Fitur. Hombre, esto ya es gigante, pero una feria profesional de menor tamaño en Córdoba ya sí se puede hacer. Con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que completa la oferta del Palacio de Exposiciones y Congresos de Torrijos, hoy Córdoba puede acoger desde congresos de pequeño y medio formato en Torrijos, en una ubicación histórica, hasta congresos y eventos de gran formato y ferias comerciales en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Y la verdad es que va muy bien. Para este 2023, el Centro de Ferias y Exposiciones albergará 30 congresos, 3 ferias y algún que otro evento de menor tamaño. El trabajo aquí en Fitur se basa principalmente en un trabajo profesional para enseñar las posibilidades de la ciudad en esta materia. Córdoba ha presentado en IFEMA la programación de una nueva edición de Otoño del Caballo, redoblando su apuesta para posicionarse como capital mundial con el impulso de nuevos eventos y encuentros ecuestres. Además, el INDEC, la Asociación de Joyeros y Renfe planean mostrar la joyería cordobesa en los trenes turísticos de lujo. Por su parte, la Diputación sigue trabajando para que la provincia luzca más allá de nuestras fronteras. El trabajo con los turoperadores no cesa y el propósito es claro: aumentar el número de visitas con la apertura de nuevos mercados. La Diputación tiene el objetivo de promocionar Córdoba como un destino muy completo. Gastronomía, monumentos o naturaleza son los pilares de una oferta que busca nuevos horizontes. Promoción, pero también muchas reuniones para acercar la provincia a los turoperadores de viajes. El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, detalló que el objetivo de este año es abrirse a otros mercados, como el asiático y concretamente el japonés. Detrás
hay muchos técnicos del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación que ya venimos con muchas citas concertadas con todos esos tour operadores, pero que gracias también a la promoción pues se generan muchas más. Entonces estamos nosotros aquí grabando una entrevista ahora mismo y si giráis la cámara pues podéis ver ahí esos contactos entre profesionales que se producen en la feria, ¿no? Y se trata de eso, aprovechar estos días de miércoles a viernes, que es la parte profesional, luego la parte del fin de semana también importante, que está abierta la feria al público en general, pero lo más interesante para nosotros son esos contactos con los turoperadores nacionales e internacionales. Durante los tres días que dura Fitur, los destinos municipios desfilarán por el stand para promocionar actividades muy particulares. El trabajo del ente que rige a la provincia consiste en ensamblar la oferta para que las particularidades formen parte de un todo. Al igual que sucede con las actividades en las que trabaja el ayuntamiento, el objetivo es aumentar las pernoctaciones y hacer ver la provincia como un destino seguro y con multitud de posibilidades, incluso también actividades acuáticas y de naturaleza interior. Si han pasado estos días por el puente romano, habrán reparado en una nueva isla que ha aflorado junto a la Torre de la Calahorra. Se trata en realidad de la acumulación de más de metro y medio de basura, principalmente toallitas higiénicas. La actuación de limpieza y desbrozado de la vegetación en los sotos de la Albolafia ha dejado al descubierto un nuevo islote en el Guadalquivir, junto al puente romano, pero en esta ocasión construido a base de toallitas higiénicas y otros residuos. Al final será la Junta la que se ocupará de eliminar estos sedimentos que arrastra el río y Emaxa la que se encarga de intentar evitar que lleguen al cauce. Bueno, ahí las actuaciones también que está haciendo el ayuntamiento y que va a hacer con el tanque de tormenta y va a cuidar para que esto no ocurra. Así que se está actuando en ello. ¿Qué parece que esto es lo que lo ha provocado, lo del tanque de tormenta que ha acumulado y ha soltado del... Pero cuando esté ya terminada esa actuación, pues ya vale. Espero que esto no lo veamos. Vale. Fue el ecologista Pepe Larios quien dio la voz de alarma para advertir de que, aunque aparezcan raíces, se trata de basura semienterrada en el barro. Aunque la acumulación de restos se produce de manera continua, las últimas crecidas del Guadalquivir han multiplicado estos desperdicios flotantes que terminan encallando entre los canales y los molinos del Guadalquivir. Tanto el Ayuntamiento como la Junta insisten en que la mejor manera de disfrutar de un río limpio es no arrojando este tipo de residuos. Hacer un llamamiento más a los vecinos y a los ciudadanos. Yo creo que todos lo sabemos ya, que no debemos tirar esas toallitas al váter, puesto que luego ocurren estas cuestiones, con lo que yo pedirle, bueno, su compromiso, que yo sé que muchos lo tienen, pero se ve que todavía hay muchos que les faltan, que creo que tenemos que cuidar el medio ambiente y también con un gesto tan simple como no tirar esa toallita al váter, sino hacerlo a la basura, con lo que esperar el compromiso de todos los ciudadanos con nuestro medio ambiente. La Consejería de Medio Ambiente asegura que ya había detectado esta acumulación de residuos, pero que tendrá que esperar a que se reduzca el caudal y baje aún más la altura de las aguas para retirarlos. Casi 14 años han tenido que esperar algunos vecinos de Córdoba para ver cumplida una promesa de la Junta disponiendo de un ascensor en su edificio. En diciembre comenzó a funcionar el último de los 30 elevadores de aquel programa de ayudas en la calle Caravaca de la Cruz. Cuando la Junta de Andalucía paralizó el programa de ayudas a la instalación de ascensores en edificios de tres o más plantas, 43 expedientes se quedaron sin ejecutar. La convocatoria se retomó la pasada legislatura y en diciembre se puso en funcionamiento el último de los elevadores que aún quedaban pendientes. Y ha consistido primero en esta rampa que veis detrás, que ha salvado los tres escalones que tenía estas 15 familias que viven en este bloque de cuatro plantas, hacerla accesible y luego la colocación de un ascensor que llega hasta la terraza. El hueco ha sido sencilla, han sido 8 meses de obra y luego la pintura de la cerrajería interior, que ahora veréis, también acomodar a la legislación actual todo el cuarto de contadores. Esta actuación ha supuesto una inversión de más de 170.000 euros... de los que la Administración andaluza ha cubierto el 95%... En total han sido 30 los ascensores instalados, de los que se benefician 450 familias.
a partir de eso fueron los últimos convenios que se hicieron y luego, como sabéis, pues todos los años estamos sacando líneas de financiación de ascensores. Incluso aquí en Córdoba hay planes específicos como el Arro de Santuario y San José, donde también se ha puesto en carga este tipo de ayuda. Y bueno, las que también tenemos actualmente, que son Next Generation, las de eficiencia energética, que están abiertas hasta el 30 de junio, en las cuales pues se pueden subvencionar. Con respecto a los ascensores del santuario, la Consejería de Fomento prevé disponer el listado definitivo a finales de febrero y a primeros de marzo poner en marcha el proyecto. UGT y el Comité de Empresa de Silos Córdoba piden responsabilidad para evitar el desmantelamiento de la compañía, reclamando al administrador concursal que no obstaculice la venta de la unidad productiva. Sus trabajadores llevan 7 meses sin cobrar sus nóminas. Representantes de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba y miembros del Comité de Empresa de Silos Córdoba se han concentrado esta mañana. Piden al administrador encargado del proceso concursal que no obstaculice y favorezca la venta de la unidad productiva de la compañía cordobesa AITL Silos Group, cuya oferta incluye la subrogación de toda la plantilla. Silos Córdoba entra en concurso de acreedores en enero de 2021, pero previamente ya los trabajadores habían tenido muchos problemas con los pagos de las nóminas. Si los retrasos eran continuos, incluso habíamos convocado una huelga antes del concurso de acreedores para llegar a un acuerdo con los pagos, y entonces nosotros como sindicato siempre habíamos advertido a la empresa que tenía que meter el concurso de acreedores porque además estaba obligada. La ley concursal te dice que si tú eres insolvente, estás obligado a meter el concurso de acreedores, y la empresa era reacia a meterlo, hasta que por fin más, ya no tuvo más remedio y, como digo, en el 1 de enero de 2021 pues mete el concurso voluntario de acreedores. UGT pide responsabilidad al administrador concursal y, en caso contrario, al juez de lo mercantil, para posibilitar la venta de la unidad productiva en un plazo que concluye el próximo lunes 23 de enero. Según el sindicato, está en riesgo una de las pocas empresas altamente cualificadas que existen en Córdoba. Es una empresa con una capacidad de producción muy importante y que, lamentablemente, por aplicación y por tener un criterio que nadie comparte, e incluso hay sentencias en contra de ese criterio, de la aplicación del artículo 214 de la nueva ley de concurso, estamos a puerta de declarar a la insolvencia definitiva de Silos, el desmantelamiento de Silos, y que el juez tenga que declarar la liquidación total definitiva de una empresa emblemática como esta. En mitad de todo este embrollo hay medio centenar de trabajadores que llevan 7 meses sin cobrar y buscan una solución urgente y definitiva. Para ello se ha presentado un expediente de suspensión temporal que les permita al menos recibir una prestación. En Poniente cuentan ya con la figura asistencial de enfermería para optimizar el abordaje de las heridas crónicas complejas. La Junta ha mejorado las condiciones de este centro de salud con una inversión de 120.000 euros. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha invertido 120.000 euros en una serie de mejoras en el Centro de Salud de Poniente: pintura interior del edificio, instalación de placas solares, reparación de cornisas, un nuevo depósito de agua de sistema contra incendios, colocación de lavabos en consultas y reparación de escaleras. Este centro también está de enhorabuena por la implantación de una nueva figura asistencial de enfermería, dirigida a optimizar la eficiencia en el abordaje de las heridas crónicas complejas. El objetivo es asegurar una atención integral, individualizada y de calidad para dar respuesta a las necesidades específicas del paciente y su familia, garantizando la continuidad asistencial. Son lesiones de la piel que por determinadas circunstancias pues tardan en cicatrizar y pueden provocar pues lesiones graves y que perjudican de una manera muy importante la calidad de vida, incluso la vida de los pacientes, ¿no? Por otro lado, la delegada de Salud ha subrayado el valor de las unidades de residencias, que en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir atienden a 2.200 mayores de 35 centros residenciales, 23 de ellos ubicados en la zona urbana. Botella también se ha referido a dos convocatorias de huelga que van a afectar a la sanidad andaluza. Comisiones Obreras ha anunciado el inicio de un paro indefinido de los trabajadores de las ambulancias a partir del próximo viernes, día 27,
y mañana mismo empieza otra huelga, también indefinida, de los médicos de familia. La Junta continúa negociando para evitar que se deteriore aún más la atención primaria. Ahora mismo se está negociando, se sigue negociando, se sigue dialogando en la mesa sectorial de sanidad con todos los sindicatos que están presentes en esa mesa sectorial. Lo que sí que tenemos que saber es que el sindicato que convoca mañana no está presente en esa mesa sectorial. Por lo tanto, respeto por un lado, como no puede ser de otra manera, desde el Servicio Andaluz de Salud está todo preparado para que las cosas sigan funcionando mañana y, por supuesto, que sea posible el ejercicio del derecho a la huelga, que es un derecho fundamental. Y, por otro lado, como les he dicho, el diálogo y seguir trabajando en mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, las condiciones laborales. El Ayuntamiento ha conseguido recortar varios meses el periodo que habitualmente tarda en pagar las ayudas a las familias vulnerables. Durante 2022 se concedieron 2.600 de estas ayudas, con un importe superior a los 4 millones de euros. La Delegación Municipal de Servicios Sociales ha conseguido agilizar el pago de las ayudas que presta a las familias más vulnerables. Es que con fecha 11 de enero ya estaban pagadas todas las ayudas que desde los servicios sociales hemos dado a la ciudadanía, tanto las ayudas al alquiler como las ayudas económicos familiares y las ayudas de emergencia. Es un hito, ya que en otras ocasiones nos hemos plantado cercano al segundo trimestre del año, cuando han sido abonadas todas las ayudas. Entre las tres líneas se han concedido más de 2.600 ayudas, una cifra similar a los años prepandemia, aunque el presupuesto de aquel 2018 prácticamente se ha duplicado. Se han dado un total de 4.152.000 euros en ayudas directas a las familias, tanto en ayudas al alquiler, como en las ayudas económicos familiares, como en las ayudas de emergencia. En ayudas al alquiler hemos dado 1.913.000 euros, en las ayudas de emergencia social 1.329.000 y en las ayudas económicos familiares 909.000 euros. Como digo, este es el mayor número de ayudas que se ha dado en el Ayuntamiento de Córdoba en estos momentos, que no estamos en un momento COVID, obviamente. En total, en los 4 años del mandato del Partido Popular y Ciudadanos, el Ayuntamiento ha entregado más de 14 millones de euros en ayuda, sobre todo durante los años más duros de la pandemia. Durante este tiempo también se ha incrementado el importe de las asignaciones a cada familia. El Córdoba no sufrió ninguna expulsión en las 14 primeras jornadas y ha visto 3 rojas, 2 de ellas directas, en los 5 últimos encuentros. Simo ha sido sancionado con 2 partidos y Carracedo tampoco jugará en San Sebastián de los Reyes por acumulación de amarillas. El Córdoba había demostrado ser un equipo limpio en las 14 primeras jornadas, saldadas con una sola sanción. José Ruiz cumplió ciclo de tarjetas. Pero ante el Pontevedra, en la fecha intersemanal del 7 de diciembre, a Gudel se le cruzó el cable. Una entrada desmedida y las protestas posteriores acarrearon 3 encuentros de suspensión. Desde entonces, el equipo blanquiverde ha acumulado 2 expulsiones más y además consecutivas. La del canterano Cristian Delgado en San Fernando por doble amarilla y la de Simo contra Balompié y Carinense, otra por roja directa en casa. Como reconoce Juanito, jugar tantos minutos con uno menos condiciona mucho. El cúmulo de bajas por sanción durante y después de estos 5 choques se ha traducido en 3 derrotas y la pérdida del campeonato de invierno en beneficio del Alcorcón. Pues se fue para él sin a lo mejor intención de hacerle daño, ¿no? pero soltó la mano. Y yo creo que al final no le impacta en la cara, le da un poco casi en el hombro, pero el otro jugador hizo lo que tenía que hacer, que irse al suelo y provocar la expulsión. Tenemos que ser más listos en esto y al final, como ya digo, de los errores se aprende y esperemos que esto no nos haga más fuerte, ¿eh? A Simo le han caído 2 partidos de suspensión por su golpe a Loren. Además, Carracedo vio la quinta amarilla ante la Balona, que por cierto anoche perdió por 0-1 frente al Unionistas de Salamanca en su compromiso pendiente. Por si fuera poco, Simo continúa percibido y Antonio Caballero se ha incorporado procedente del San Fernando acumulando 4 cartulinas. El regreso de Javi Flores tras los problemas musculares padecidos por el capitán pone en entredicho que Caballero repita titularidad junto a Diarra en el doble pivote este sábado a las 7 en Matapiñonera, donde aguarda un Sanse herido.
6 derrotas seguidas, con la puntilla del 3-0 encajado en Ferrol, han provocado el cese de Luis Ayllón y la promoción desde el filial de Miguel Ángel Martínez Lobo. Bueno, pues un partido como cualquiera de esta categoría, un partido muy difícil, en el que vienen ellos en una mala racha, pero bueno, al final, en un partido único, las malas rachas no se ven. Al final, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido. Sabemos ya que en la segunda vuelta todos los equipos se van a jugar algo, porque cada vez quedan menos partidos. Y bueno, a intentar buscar sus puntos débiles para conseguir los 3 puntos. El Córdoba iniciará la segunda vuelta en el campo del rival, que cortó su pleno de 5 triunfos en el arranque de Primera Federación, dejando en 21 la serie de victorias consecutivas en el Arcángel en Liga. El pasado 2 de octubre, el Sanse se impuso por 0-1 gracias a un gol de Borja Martínez ya en el minuto 92. Resulta curioso que el peor de los 40 equipos de Primera Federación es el único que sigue vivo en la Copa del Rey. El Ceuta se está midiendo al Barcelona esta noche, al descanso 0-1 en el Murube. Mañana a las 8:30, el conjunto azulgrana de fútbol sala lucirá su potencial en Vista Alegre. Llega el partido del año para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El pulso con el Barça en Vista Alegre, fijado mañana a las 8:30. Una hora antes abrirá las taquillas del pabellón de Ciudad Jardín, con las entradas a 20 euros o 10 en el caso de los menores de 14 años. El 6-4 registrado en el Palau Blaugrana a finales de septiembre no plasmó la diferencia de nivel entre dos equipos que están separados por 26 puntos con 16 jornadas disputadas en la primera división de fútbol sala. Esta semana nos visita el mejor equipo de la competición, la mejor plantilla, el equipo con más presupuesto y que tiene la obligación de ganar todos los partidos que juega y todas las competiciones, ¿no? Dicho esto, lejos de pensar que nos toca bailar con la más fea, lo que creo que es una oportunidad buenísima para nosotros, para liberarnos, para ser capaces de quitarnos la mochila que llevamos a cuesta, recuperar nuestra identidad. Un día espectacular para recuperar nuestra confianza en lo que hacemos, en la calidad que tenemos como equipo e individualmente. El Barcelona, vigente campeón de Liga y Champions y flamante campeón de la Supercopa de España, es líder por delante del Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior, precisamente los dos siguientes rivales del Córdoba en el torneo de la irregularidad. Como antesala, el próximo miércoles, el cuadro de José González disputará la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey. Recibirá al Noia Portus Apostoli, contra el que perdió por 4-2 en Galicia el pasado sábado. Otro Barcelona pasó por aquí la semana pasada. El filial de fútbol femenino empató a 1 en la Ciudad Deportiva. Nacho Serrano entrevistó ayer en la cantera a 3 jugadoras del Córdoba: Andrea Palacios, Noelia Gutiérrez y Félicité Hamidouche. Repescada en este mercado invernal, la centrocampista francesa ha iniciado su segunda etapa como blanquiverde, con la misión de contribuir a la salvación de un equipo que se halla a 2 puntos de la permanencia. La segunda vuelta arrancará en el campo del Español el domingo a las 11:30. Cuando tenía la oportunidad de vuelta a Córdoba, sin duda firmo, porque me encanta de jugar con este equipo, me encanta la ciudad, me encanta la gente. Entonces, cuando he visto que el Córdoba se luchar para la permanencia, fue un reto, un nuevo reto por mí. Y no me gusta ser una situación confortable, me gustan los challenges. Entonces, si puedo ayudar, yo voy a ayudar y ojalá que voy a ayudar al equipo, pero no es solo una jugadora, es todas las jugadoras y todo el mundo está muy importante. Con el espíritu de equipo vamos a luchar por eso. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles y ocasionales, más probables y frecuentes al final del día y en la subbética. Los vientos serán de componente oeste, disminuyendo a flojos. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado. En la capital se esperan entre 5 y 13 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos.
El viernes 20 a las 8 de la tarde, el Gran Teatro albergará La Muerte y la Doncella, una producción de danza del Instituto Valencià de Cultura con dirección y coreografía de Asun Noales. Las entradas cuestan entre 8 y 21 euros. El sábado 21 a las 8 de la tarde será el turno en el Gran Teatro de Ladies Football Club, una obra de Stefano Massini, dirigida por Sergio Pérez Mencheta y protagonizada por 11 actrices, desde Noemí Arribas hasta Belén González. Las localidades oscilan entre 11 y 27 euros. Y el domingo 22 a las 12 de la mañana, la compañía La Baldufa presentará la fábula de la ardilla en el Teatro Góngora, un montaje multidisciplinar que pretende hablar del mestizaje a los más pequeños. Las entradas están a la venta por 6 euros. Disfruta y regala cultura a IMAE Córdoba. A continuación podrán ver Mesa y Mantel con Ana Espino como pinche de cocina de Eva Contador, delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. Nos despedimos desde el patio barroco del Palacio de la Merced. El broche del informativo de hoy lo pone la exposición Materia y Pensamiento. La muestra del pintor cordobés Francisco Serrano puede visitarse hasta el 31 de enero. Hasta mañana. Thank you.